Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos una vez más a este espacio informativo EZDB Matutino. Iniciamos ya una semanita más, la tercera semana ya de Penúltima del año. la penúltima del La año de penúltima del año. Y la última para nosotros. de este 2022 y exactamente ya la última para irnos De vaca. de vacaciones. Mi nombre es Daniel García, saludo con muchísimo gusto a mi amigo, mi compañero Milton Iván Peralta de Diario El Volcán. Milton, ¿cómo andas? Buenos días. Pues con frío hoy amaneció más fríito el día. Sí, desde, No pues sin desde café. anoche. Pues sí. Puras fallas. Pues, tengo que echar una miada Pues si te lo tomas. ahí. No. Bueno, quién No, sabe, a pero lo mejor bien. ahorita para el frío. Ahorita ponemos. Ay, son los remedios Caseros. caseros. Pero bueno, pues así está. Oye, Milton, pues bueno, pues vamos a iniciar de lleno con toda la información, porque pues hay mucha mucha información, hay bastante. Mucho accidente, mucho muerto el fin de semana. Sí, y sobre todo, pues nosotros como país nos debemos de sentir pues muy orgullosos, la verdad. Digo, yo no sé ¿Porque ganó Argentina? por qué somos el amuleto de la buena suerte de otras estancias y nosotros no podemos tener la buena suerte, porque pues gracias a la selección mexicana, gracias por darles oxígeno, esa vida ahí en el Mundial, pues Argentina hizo lo que tenía que hacer y pues ahora es campeón del mundo. Tras vencer 4-2 en penales al equipo de Francia, un partido que se puso pues bastante bastante bueno, 3-3 en el marcador del partido. Y bueno, pues Tal vez su ha tercer sido campeonato de desde el México desde 86. 86, aquella famosa mano de Dios Así es. que recordarás de Diego Armando Maradona. Y pues Tal vez ha sido de las mejores finales, por lo menos de las que yo recuerdo del 94 para acá. Ha sido de la sí, más intensa. y sobre Pero todo con tiempo extra, con tiempos extras pues bastante interesantes, y porque penales también bastante interesante. sí, Bueno, ya Francia lo falló, así que no yo se pusieron tan buenos. bueno, creo que la última, a lo mejor la última final que acumuló tiempos extras y que se puso muy Alemania, buena, Argentina. no fue no, recuerda que Alemania ganó por, sí, se fueron 1-0, por se fueron tiempos tiempo extra. extra. Sí, Pero estuvo pasó aburridón. como con España, recordarás que Ah, en sí, los se fueron últimos minutos ya a del tiempo tiempo extra. extra, Con gol de Iniesta, ¿no? sí, un buen gol. Y pues lo mismo en Brasil 2014, en Pero Rusia buenos 2018 penales fue aquella del 94 en Estados Unidos, Brasil, Italia. Esa estuvo buena. sí, ya tenía ratito que no se veía pues un partido así. Pues Bueno, creo pues que Brasil, Argentina no aprendió lo hecho con Países Bajos, donde se volvió a confiar, bajó la guardia muy rápido y en 2-3 minutos le empataron, ¿no? El 2-0. empezó con mucha intensidad, fue lo que vimos. De hecho, pues manejó bien el primer tiempo porque no supo qué Francia hacer no Francia. había tirado ni una sola vez a No, no, no. portería hasta que llega, es más, hasta que llega el penal. Fue la primera vez que se acercó. Así que pues un partido bastante intenso, bastante bueno. Y pues alargó bastante, ¿no? Y Vaya muy que sí. merecido, ¿no? Para Pues sí. cualquiera de los dos. Y pues lo que ya muchos querían ver a Messi levantando la Copa de Campeón del Mundo, pues ya se les hizo, ¿no? Pues sí, pues bueno, vamos a ver cómo se pone allá. Pues la fiesta estaba grande. Sí. Aquí no fueron a las oportunidades, nadie nada a celebrar. No, aquí no. No hay comunidad argentina aquí. No, no, pues aquí. Aquí no. Bueno, sí vi dos, tres que se pusieron la camisa, ¿no? De Argentina, pero hasta ahí. Pero pues no, nadie fue a celebrar. Pues ni modo. Pero a donde sí nos vamos a ir a celebrar, Milton, el día de hoy, pues es a la oficina de Dima. Pues no sé. Sí, hoy le mandamos un gran saludo y un abrazo, Milton, el ingeniero Juan Carlos Romo, que ahora es su cumpleaños. Ah, Y pues unas tortitas y un café. okay. Aunque sea. Pues
Esperemos. A ver qué no, pues le mandamos un fuerte Que abrazo te y inviten primero. pues llegamos. Llegamos, que al cabo es pues no ocupamos invitación. Hay que nomás preguntar, hay que hacer. Para alcanzar a llegar temprano, pues. Y para no desayunar, Sobre todo. Ya ves, por eso no tomé café ahorita. ah, Ahora con sí no agarré razón. café Yo, ¿qué culpa tengo? porque esperamos de esa marca famosa de México para Que no es llegar y café. deleitarnos. Que no es café, ¿verdad? Pues qué, pues a los pomos dicen, pues, pero quién sabe si sean rellenos de, no sé, de otra parte. No, No sí sé de son de dónde la te, no sé de dónde te lo rellenan, pero bueno. marca. Sí, son de la marca. No Muy te bien. preocupen, no, que no se preocupen, aquí llegamos a tomar el otro día también de ese. Está bueno, está bueno. Muy bien. Pues vamos Entonces, entrándole a las notas policíacas porque hubo mucho accidente este fin de semana en las carreteras de la región y sobre todo pues mucha gente que falleció. Tres fallecimientos por accidente este fin de semana a partir del viernes hasta todavía el día de ayer. Así que pues ya le damos. pues vámonos yendo porque ya es tardecito, Milton, y hay que pegarle con todo Muy bien. a la información. Pues, ¿qué tenemos, Perfecto. Milton, en Pues la la primera? primera es un accidente que se dio en la autopista en la altura del municipio de Zapotiltic, donde una camioneta volcó en el kilómetro 93, resultando cuatro personas lesionadas y una persona fallecida. Esto lo atendieron elementos de protección civil del estado, quienes ya iban haciendo su recorrido de vigilancia cuando se encontraron con este accidente. Digo, ese no es, ¿eh? Pero bueno. ¿Ese no es? Ese es el de Gómez. Oh, que la canción. Pues de tantas imágenes ya no supimos ni qué hecho. Ah, se Ese fue, ¿verdad? tampoco. Ah, perdón, es que lo vi muy, muy más para allá, para Sayula. Le viste el ánima, no. No, pues ahí Así está. que así quedó la camionetita que se volteó. Sí. Pues ni hablar, así, así pasa cuando sucede. Sí, ese fue el del accidente que reportaban, ese es el de Zapotiltic. Y bueno, pues vámonos a más de la información, porque pues se descompensa un menor esto en el Nevado. Oficiales de Protección Civil Jalisco que realizaban recorridos de vigilancia en el Parque Nacional Nevado de Colima fueron informados sobre una persona inconsciente. Esto fue en el área de los Colimotes. Al arribo localizaron a una femenina de 14 años descompensada y bueno, pues se apoyó a llevarla a la caseta para su descenso. Ahí está, pues parte de la información. De la Luego, autopista nos fuimos al Nevado y del Nevado nos regresamos a qué otra parte. a la autopista, Otra vez. porque se incendió ahora sí una unidad de carga, la cual nada más dejó daños materiales. Esto en la autopista a su paso por el municipio de Sayula, en el kilómetro 64, y hasta ese punto llegaron elementos de protección civil y bomberos de Gómez Farías, en coordinación con los del estado y los mismos de Sayula. Fue el incendio de un camión de carga, y así que pues rápido sofocaron las llamas. Afortunadamente no hubo personas lesionados ni intoxicados, así que pues se prendió la tarde del viernes la autopista. Bueno, Estuvo muy prendido el sí, trabajo ese día. ya lo vimos ahí. Ahí Bueno, está. por ni hablar. Ahí sí que quedó chicharrado. Para una carnita asada, aprovechar ahí. Ya lo hubieras echado ahí. Bueno, pues además de la información, fíjense que muere motociclista en choque. Aparatoso choque entre una motocicleta y un vehículo sobre la carretera Zapotiltic a la aeropista cerca de la vía federal Jiquilpan-Manzanillo. Lugar en el que arribó, lugar en el que el arribo de los paramédicos confirmó la muerte de un masculino. El cuerpo de Ramón, de 32 años de edad, quedó a unos metros del lugar de la colisión, el cual por la cinemática del accidente salió proyectado a gran velocidad, lo que provocó su muerte.
Trascendió que el infortunado de este hecho tenía su domicilio en la colonia La Guadalupana, en Zapotiltic. En ambos casos tomaron conocimiento agentes de la Fiscalía Regional y personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Bien, pues hablan, siguiendo con las policíacas, resulta que hubo un impacto contra una camioneta contra la parte trasera de un tráiler y falleció una persona. Esto en el kilómetro 76, que es el municipio de Sayula, más o menos lo que viene siendo la cuesta, donde personal de Protección Civil y bomberos del estado, con base en Ciudad Guzmán, realizaban también su recorrido de prevención ahí por la autopista cuando se encontraron con este accidente. El choque fue por alcance entre una camioneta y un tráiler, resultando un lesionado y una persona ochiza, ambos de la camioneta. Pues Perfecto, fuerte el ¿sí? impacto, muy muy fuerte. Pues bueno, pues ahí están las imágenes. Y en más de la información, fíjense que elementos de seguridad pública es arrollado mientras auxiliaban a un accidente. Durante la madrugada de este domingo, elementos de Protección Civil y bomberos de Gómez Farías se trasladaron al kilómetro 87 más 600, aproximadamente de la carretera libre Ciudad Guzmán a Acatlán de Juárez, donde atendieron una salida de camino de una camioneta familiar en el cual resultó una persona con lesiones leves que no ameritaron su traslado al hospital. Hace mención el chofer de la unidad siniestrada que se quedó dormido al volante durante la atención al automovilista. Elementos de seguridad pública de Gómez Farías realizaban abanderamiento y prestaban el apoyo de auxilio vial para que los automovilistas bajaran la velocidad, ya que un carril de la carretera se encontraba bloqueado, dando paso alternamente a los conductores. Un automovilista hizo caso omiso a las indicaciones de los elementos, evadiendo el perímetro de seguridad, provocando el arrollamiento de un elemento de seguridad pública, lanzándolo 3 metros de donde se encontraba parado, provocando lesiones de consideración que ameritaron su traslado de urgencia al hospital. Tras el hecho, oficiales de vialidad, así como policías municipales, detuvieron al automovilista, derivándolo a las estancias correspondientes. Y las últimas, pues también se volteó una camioneta, o también en la carretera libre Ciudad Guzmán Acatlán de Juárez, a la altura del municipio de Gómez Farías, en el kilómetro 86, como punto de referencia a donde está la estatua de Sánchez Aldana. Ahí una camioneta pickup Nissan de modelo trazado se volcó, quedando llantas para arriba, y ahí no se reportaron personas lesionadas, afortunadamente. Y un poquito más tarde hubo otro accidente en el ingreso a Ciudad Guzmán por la autopista, en el que viene siendo el kilómetro 86, donde otra Nissan blanca se volteó, quedando de costadito ahí, se recargó sobre su costado, y llegando pues elementos de Protección Civil y de la Guardia Nacional para revisar a los tripulantes, y no hubo lesionados. Y ya para terminar, se reportó hace unos minutos la volcadura de un vehículo en el kilómetro 15, en el sentido a Guadalajara, que viene siendo más o menos a la altura de Gómez Farías. Sí. Así que hasta ahorita no hay lesionados de esa volcadura que se dio hace unos minutos. Muy bien, pues ya si tenemos datos, pues ahí se los comentamos a Y todos si no, pues ustedes. no, ¿ya? Pues no, pues ahí que se quede. Bueno, señores, pues vámonos a ir a un corte comercial, es el primero que hacemos, pero regresamos porque todavía tendremos más de la información que presentarles a todos ustedes. Hacemos una breve pausa y regresamos. Thank you.
Mágico Café, el original de Amacueca, te ofrece a la venta el mejor café de altura de la República Mexicana. Orgánicos, naturales, lavados, honey y especialidades. Además, puedes disfrutar de sus servicios en cafeterías y panini. Encuéntranos en Primero de Mayo. También tenemos venta de accesorios para café, termos, cafeteras, filtros, prensas y mucho más. Mariscos, todos los deportes, música en vivo, todos reunidos en un solo lugar, La Cascada Sport Bar. Todos los martes 9 de la noche, en vivo el programa Así Canta Jalisco con el Profe Chuy. Todos los jueves son deliciosos con nuestra especialidad, carne en su jugo. Todos los viernes, desde las 3 de la tarde, el show de Dani Rodríguez. Y a partir de las 9 de la noche, ven y canta con tus amigos en las noches de karaoke. El sábado, Noche Bohemia, con la voz y guitarra de Santiago Farías. El domingo, desde las 3 de la tarde, disfruta de la belleza y voz inigualable de Adriana Rizzo. Haz tus reservaciones al 341-43-915-78. Restaurante La Cascada Sport Bar, un lugar ideal para ti. Continuamos con más de la información. Muchísimas gracias por seguirse, por seguir en sintonía aquí con nosotros a través de las páginas de Facebook, tanto de Diario El Volcán como de Enlace Zapotlán. Continuamos con más de la información y bueno, pues un video que nos hacían llegar el día de ayer, en el cual, pues bueno, pues vandalizaron, Milton, el nacimiento que tradicionalmente colocan en estas fechas decembrinas en el centro histórico de Ciudad Guzmán. Vamos a ver el video de cómo quedó este nacimiento, Milton. Ahí estamos viendo las rompen una ovejita y al San José, ¿verdad? Sí. Al San José lo partieron en dos. Ahí están desacomodadas algunas de las figuras. Esto, pues bueno, pues se dieron, pues no sé quién se haya dado cuenta durante la mañana, si fue mismo personal del ayuntamiento, si fue quizás un elemento de seguridad pública, no sabemos. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó también realmente aquí? Pues también no lo sabemos, pero pues pudo haber sido quizás alguna persona de las que se denominan de la calle, o una mal travesura. Pues bueno, pues eso fue lo que pasó. Que me sorprende, indignó mucho en redes sociales cuando subimos el hecho, y sobre todo también la pregunta, ¿y los policías que están enfrente de la puerta de presidencia qué? Yo he pasado a veces, Milton, y temprano, temprano, o sea, bueno, te puedes ir temprano 11, 12 de la noche y no están, y no se ve ningún elemento entre semana. En fin de semana se meten. Sí, normalmente están ahí en el ingreso de la de lo que viene siendo la puerta de presidencia municipal. Y pues causó mucha indignación el hecho de vandalizar ahora el nacimiento, y sobre todo cómo fue posible que los policías no se dieron cuenta. Hay una cámara de seguridad que, hasta donde sabemos, Milton, hasta donde tenemos entendido, está de adorno. No está de adorno, sí funciona. ¿Sí funciona? Sí funciona esa cámara. Sí funciona. Uno de los compañeros y colegas, no me acuerdo qué evento hubo, incluso fue en la administración pasada. No me acuerdo más o menos en qué fechas fue, pero ni siquiera tenía No, sí, ya tiene como pasadito de un año, desde antes de que llegara esta nueva administración pública. Hay un colega se estaba comunicando ahí por señales con la cámara, con uno
de los elementos de seguridad pública, quizás, yo creo que ha de haber sido eso. No sé esa cámara si es monitoreada desde presidencia o desde otro punto. Desde la academia. O desde la academia. Sí, causó pues, bastante indignación y sobre todo el hecho de que pues, de por sí está medio feíto el nacimiento y llegan y lo pues, destruyen. De por sí, este... Las luces navideñas no funcionan. No, y aparentemente eran figuras nuevas que se adquirieron, de hecho, en la administración pasada, Milton. Fueron figuras que se adquirieron, no sé si fueron algunas restauradas, si fueron otras que se compraron. Que, bueno, de hecho, se compraron, ya me acordé. Sí, este nacimiento, recordemos, lo instala el DIF municipal. Que son los que lo instalan con patrocinio. Pero todos los años, todos los años. No, y las otras estaban más pequeñas. En otros años todavía esto estaba más pequeño. Entonces, pues bueno, pues ahorita el nacimiento no cuenta con San José. Hay que esperar a ver si el DIF pues va a adquirir una nueva imagen. Y luego la ovejita, ¿qué le hicieron? ¿Birre? Pues de entrada ahí está, tirada. Y ahí se ven pisadas, ahí se ven pisadas pues de una persona. De que alguien se metió ahí. De que una persona se metió, porque también entre los comentarios que nos compartían. Pues, fue un ataque directo contra San José. Pues sí, ahí estamos viendo las imágenes. No, sí. Muy gandai, de veras. ¿Y por qué contra San José? Porque si ves, pues todas las demás imágenes. Las demás no las toca. Pues las demás imágenes. Bueno, la ovejita, la oveja nada más. Se atravesó, quiso defenderlo. Bueno, ahí sí, no sé, ya. O tenía hambre. Y pues depende, ¿no? Y le dio crank también a la oveja. Pero bueno, la cuestión es esa, ¿no? De que pues una persona se metió a vandalizar ahí este pues tradicional nacimiento del centro histórico. Y pues hay que ver. Hay que ver si de verdad la autoridad quiere actuar. Hay una cámara de seguridad. De hecho, de donde está el nacimiento hacia... exactamente, donde se encuentra a un costado de este túnel que puso la Canaco. Ahí hay un poste, incluso es una lámpara y tiene la cámara. Habría que checar entonces. Sí, a ver si a ese sí lo agarran. Pues sí. Y bueno, pues continuando con ahí está. Formación de Zapotlán y aprovechando que ya tocamos el tema del DIF. Pues resulta que el viernes había caras largas en el DIF municipal porque resulta que no les habían pagado la quincena y mucho menos el aguinaldo. Y aunque sí les pagaron despuesito a los sindicalizados, les dieron su quincena y su aguinaldo, el día de hoy a las 12 del día va a haber una sesión extraordinaria de ayuntamiento con un único punto, que es el dictamen que propone la autorización de incremento de subsidio otorgado al organismo público descentralizado, o sea, al DIF, con el objetivo de solventar pago de aguinaldo y las quincenas del mes de diciembre al personal de confianza, dice el oficio, que será hoy a las 12 del día. Lo que van a pedir es 1,700,000 pesos para lo que resta del año, sacar estas dos quincenas y el aguinaldo de los trabajadores de confianza. Aquí hubo el jueves una comisión en reunión en la Comisión de Hacienda donde se discutió este tema, donde llegó el abogado del DIF pidiendo 2,000,000 de pesos para pagarle a todos los trabajadores. Uh-huh. Tras discusión y molestia de parte de los regidores, que por qué la mala planeación, cómo es que no las cuentas no te dan para pagar las quincenas de final de año, resulta que el pretexto es que les aumentaron el 4% los trabajadores a principio de año y que de ahí ya no cuadraron las cifras. La otra de los comentarios que hubo, que es la cuarta vez en el año que al DIF se le tiene que dar recursos municipales, siendo poco más de 3,000,000 de pesos lo que ya se les ha otorgado en lo que va del año. La pregunta es, ¿cómo solventa los gastos el DIF? ¿Cómo...? Aparte de que tiene recursos del DIF Jalisco, del DIF municipal, es lo que ellos consiguen de patrocinio para pagar sueldos o no, para sus actividades en general. Pero por ejemplo, para se supone que ellos hacen un presupuesto con el dinero que les da el estado y el municipio para pagar las quincenas. Uh-huh. Y otros gastos internos, ¿no? Ahora, ¿se ha estado recabando fondos, Milton?
porque sí, los hemos visto algunos eventos sociales en el cual pues ha participado DIF y ha hecho pues ahora sí que estas tradicionales vendimias, ¿no? Sí. Ha hecho estas tradicionales vendimias. Los vimos pues en la Feria de la Ciencia y Tecnología. Exacto. Los vimos en la feria. Ah, en la feria de Zapotlán. El Día de Muertos. El Día de Muertos. En el Panteón Municipal. Aguas. Y, pues constantemente. En el Panteón. Vendiendo. Les llegamos a la pregunta aquí es, ¿qué están haciendo en las cuestiones administrativas? O sea, ¿cómo es posible que si tienes un presupuesto ya planeado durante todo el año, que no te ajuste? Ni siquiera para pagar quincenas. Y lo irónico del asunto es que el miércoles tuvieron una sesión de Comisión de Hacienda donde precisamente estaban hablando de ahorrar dinero. Y el DIF está gastigas. Digo, ya nos hemos dado cuenta que todos los eventos del DIF los mandan a un restaurante que es dueña de o alguien que está dentro del patronato y es mamá de un coordinador de coordinador del gobierno municipal. Uh-huh. Todos los eventos, las posadas, ahí se fueron. Obviamente le pagan, no. No regala nada la señora. No. Entonces ahí ya el mismo patronato está haciendo un negocio con el propio DIF. Entonces se está notando un mal manejo financiero de parte del DIF al no ahora, con ¿a quién le piden y estarle pide dinero al gobierno municipal? Exacto, cuando es un OPD que tendría que hacerse cargo de sus propios gastos. Ya lo vemos, por ejemplo, el comité de feria no le pide dinero al ayuntamiento. Él genera más sus que, propios recursos. Sí. Bueno, en esta administración, sí, bueno, ahí va. Las dos anteriores, pues, hubo pandemia. O sea, no se no pidieron dos veces, ¿no? Si no me equivoco. Sí, porque no generó recursos. ¿Eh? Ahí lo entiendes, porque hubo pandemia, no hubo eventos. Uh-huh. ¿Dónde generas recursos? Sí. Zapasa no le pide dinero al gobierno. No. Al contrario, el gobierno le pide a Zapasa para realización de obras. Uh-huh. Porque el DIF tiene que estar pidiendo. Y de hecho Zapasa... Y tres veces, cuatro veces en el año, ¿eh? Y Zapasa solventa sus propios gastos, sí, para, más bien para ayudar al ayuntamiento. Exactamente. Ahí es... Parquímetros, es otro PD, genera sus propios recursos y le da al municipio. Ya ves que la entrega uh-huh. de... Y incluso también le da al DIF, ¿eh? La entrega de sillas de ruedas sí. eso son recursos de que todos pagamos de parquímetros. Uh-huh. Así que... Hay que ver qué está pasando ahí en el DIF municipal y hay que ir a la sesión de cabildo al ratito porque se va a poner buena la discusión porque los regidores de oposición no están de acuerdo en entregarle más dinero. Uh-huh. Bueno, están de acuerdo para pagarle el sueldo a los trabajadores, ¿no? Sí, pero... Es justo, pero no están de acuerdo. Pero más bien la explicación del por qué. Exactamente, o sea, que rindan cuenta de por qué no les está ajustando. Eso de que, ay, le subió el sueldo y ya no me cuadraron las cifras, no es un buen pretexto, digo. Debiste haberlo contemplado si les ibas a aumentar el salario. Sí, de hecho. Pero bueno, así las cosas en el DIF municipal. Perfecto. Y siguiendo con información de Zapotlana Grande, pues fíjate que vino tu querido amigo, el secretario de Asistencia Social, Alberto Esquer Gutiérrez. ¿Qué te ríes? No, no es amigo. No, digo, bueno. ¿No es tu copy? Buena persona. No, saludos. Bueno, pues visitó el municipio de Zapotlana Grande para refrendar el compromiso que a través de los programas de asistencia social se han consolidado para la atención de grupos prioritarios de la población. Mediante la estrategia de polos de desarrollo comunitario, se entregaron 19 cheques con un monto de 433.600 pesos para resarcir las necesidades urgentes de las familias en situación de emergencia, ya sea por motivos de salud o por realizar adecuaciones a sus viviendas. También se realizó la entrega regional de programas de impulso de proyectos productivos al beneficiar a 186 proyectos con una inversión destinada de 5.224.283 pesos, mediante el cual se otorgan recursos con un monto límite de hasta 40.000 pesos a cada grupo organizado para iniciar o consolidar una actividad económica en favor del emprendimiento y desarrollo del autoempleo. ¿Sabes qué es lo feo de estos eventos? Que uno va y nomás ve los cheques pasar. Ah, sí. Lejos. Sí. Sí, viste el también uno es emprendedor. Viste la imagen de nada más los veía. Está como el que trabaja en el banco, ¿no? Y nomás el dinero para agarra el dinero, pero pues es nomás para canalizarlo ahí. Para canalizarlo. Aquí pasaron dos cosas curiosas. Una de ellas es que hablando otra vez del DIF, parte de las montaleadas y fueron y le empezaron a gritar de cosas al secretario.
Cuando iba llegando el evento, le empezaron a gritar de cosas. ¿Quién le gritó? Varias. No, es que no me hacen los nombres, pero son del parte. Unas son del voluntariado y una es la dueña del restaurante que comentábamos ahorita. Gritándole de cosas al secretario. Termina el evento, vuelve a pasar frente a ellas, se le arriman. Secretario, le venimos a pedir un apoyo. Sí, no manches, señora. No, vamos, no. Acaba de gritar groserías, ¿sí? Y luego viene. Además, no. ¿Qué es eso del de voluntariado? Andar haciendo esos desfallacetes. Esas pues sí. Figuras, sí, 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 ¿no? Sí. De gritarle cosas a. Deja de que sea el secretario, ¿no? A cualquier otra persona, ¿no? Estarlo ofendiendo. Y luego vas a pedirle apoyo. Y más porque sabes que el DIF Jalisco depende de. Es como de si le vas y le das un golpe a alguien y lo quieres sobar, ¿no? Sí, y luego le pides ayuda, ¿no? Pues, échame la mano. Pues, ¿no? Te digo. Pues, bueno. No, el asunto no, obviamente no va por ahí, ¿no? No. Pero pues qué. Pero falta bueno. También de difusión, ¿no? O sea, en este tipo de eventos, digo. Ah, de veras, pues, ¿no invitaron a prensa? Sí, sí. Es que no quería lucirse. No, y está bien, pues, pero por ejemplo, pues imagínate, no es solamente dos o tres personas las que recibieron este apoyo, mujeres, de hecho. De hecho, fue para toda la región, ¿eh? Fueron muchas personas: Zapotlán, Atemajá, Macueca, San Gabriel, Techaluta, Zapotitlán, Zapotití, Valle Juárez. Yo también soy emprendedor, digo. Me prendo. Fijarillo, ¿eh? Pues bueno, pues así está. Pero bueno, estuvo bien. Ya también las señoras le gritaron gobernador y todas esas cosas. Pero bueno, ya es parte del show. No, pues todavía le falta, todavía le cuelga mucho. Bueno, pues ni tanto en este 2023, porque recordemos. No le pregunté si traía té de tila. Para que sí se mandara estaba uno. Sí, pues ni hablar. Ni cheque ni té mando, pero yo bueno. Yo dijera que guarden la paciencia de aquí a octubre, noviembre de este 2023. Primero que digan feliz Navidad y que se den el abrazo de Año Nuevo, Milton. Y ya que dejen pasar la por lo menos el primer semestre del 2023. Pues sí. Aunque la carga va a estar buena para todos, para sí. todos los sectores. ¿Qué tal se va a poner la política el próximo año? Ya. Pues vamos al corte. Yo creo que buena. Esperemos que sí. Pues bueno, vámonos a ir a una pausa. Ya hirvió café. Regresamos, sí, ya. De hecho, ya vi que ya estaba ahí burbujeando. Vamos a una pausa y regresamos. For the track, you know, take it to the top, and that's the truth. Truth hurts. Oh yeah, if you're broke but you're still pimping, drinking, smoking, then say, oh yeah, oh yeah. If you're balling, buying bottles, then say, oh yeah, my man. If you're pimping, you're stacking, your ass is fat, then say, oh yeah, my man. If you're willing to fight, then you're fucking the night, then say, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Now all I can see. All the mamas, pull your thongs up and party with me. On the count of three, everybody claim where you're from. One, two, three, the vibe. Los más deliciosos mariscos, todos los deportes, música en vivo, todos reunidos en un solo lugar, La Cascada Sport Bar. Todos los martes 9 de la noche, en vivo el programa Así Canta Jalisco con el Profe Chuy. Todos los jueves son deliciosos con nuestra especialidad, carne en su jugo. Todos los viernes, desde las 3 de la tarde, el show de Dani Rodríguez. Y a partir de las 9 de la noche, ven y canta con tus amigos en las noches de karaoke. El sábado, Noche Bohemia, con la voz y guitarra de Santiago Farías. El domingo, desde las 3 de
la tarde, disfruta de la belleza y voz inigualable de Adriana Rizzo. Haz tus reservaciones al 341-43-915-78. Restaurante La Cascada Sport Bar, un lugar ideal para ti. Continuamos con más de la información recta final de este espacio informativo. Y bueno, pues ahora nos vamos a ir hasta el municipio de Zapotiltic. Y bueno, y de ahí nos vamos a Gómez Farías porque, pues, el pasado viernes, bueno, vamos primero a Gómez y después nos regresamos a Zapo. A Zapo. Ya no, tengo abierto la nota de Zapo. Así que... Bueno, entonces ahí nos quedamos en Zapo. Ok. Empezaron las posadas, Milton. También empezaron ahí ya los festejos. Ya ven que el espíritu navideño llegó con todo allá a Zapotiltic. Ya hablábamos de del árbol, encendido del arbolito, el nacimiento con figuras de tamaño real, la iluminación que tuvieron. Y el viernes hubo el primer recital de villancicos. Esto por parte del gobierno municipal y el colectivo de mujeres 50+1 realizaron este evento en el Foro de Arte y Cultura PPI Villa, donde decenas de personas pues se deleitaron con los cantos navideños y actuaciones musicales. También estuvieron participando parte de la primaria Miguel Hidalgo Costilla y del director Alejandro Aquino Covarrubias, quien es el director de Educación Municipal, estuvo presente. Fue un evento pues muy bonito, escuchando a los niños cantar los villancicos y pues mostrando que Zapotiltic pues está en buen nivel en cuestiones musicales. Y también el fin de semana se realizó una mega posada en la delegación de Huescalapa. Esto con la idea de ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad. Los asistentes disfrutaron de una cena navideña, la tradicional pedida posada, rompieron piñatas y pues también hubo bailongo, ¿eh? Así que pues, se puso buena la fiesta. Sí. Y recordemos que el día de hoy a las 6 de la tarde inicia el desfile navideño, parte de la presidencia municipal, recorriendo las principales calles, terminará en el jardín principal donde habrá una mega posada, donde pues habrá cena, reparto, juguetes, cultura, eventos culturales y se va a poner bueno. ¿Ponche caliente habrá? A lo mejor. Pues habrá que ir a ver. ¿Sí? ¿A qué hora es? A las 6 de la tarde inicia el recorrido en Zapotiltic, sí, para que se den la vuelta y disfruten del recorrido de esta mega posada que se va a poner buena, porque han estado buenos los festejos allá en este municipio tan querido y tan de buenos recuerdos que tiene Zapotiltic. Así es, Milton. Y bueno, pues ahora sí, yéndonos de Zapotiltic. Vamos a cenar a birre. Sí, hay que ir. Pero no venden cena, ¿no? No sé. Nomás es creo que desayuno y comida. Desayuno, claro. Tirándole a la comida, casi. No, pues hemos ido temprano y ahí, temprano. Pues sí, entonces habría que irnos a dar la vueltita para allá. Oye, Milton, y pues de Zapotiltic nos vamos hasta Gómez Farías y exactamente, así como dice con todas sus expresiones, a la delegación de San Andrés, porque pues también allá se realizó esta... estos festejos navideños con pues algunas actuaciones precisamente navideñas y convivencia con pues toda esta delegación. Así es, pues no nomás en San Andrés sino también en San Sebastián, lo que fue el fin de semana hubo estos festejos donde ese hubo fue, ese show, fue el jueves, ¿no? El jueves y viernes. Jueves hubo en San Andrés en Gómez y viernes San Andrés. Sí. Y hubo el show de betún, entrega de pelotas, velada, rompieron piñata, show musical, talleres para niños, como de ejemplo de pasta flexible, de repostería, de bisutería, y pues sobre todo muchas sorpresas, muchos regalos para los niños, pequeños desfiles por las calles de ambas comunidades, y pues la idea era que la gente disfrutara, ¿no? Y disfrutaron sobre todo los niños, y dejarles un regalito donde pues al presidente Néstor de la Cruz, acompañado de su esposa y su equipo, estuvieron pues apoyando y sacándole una sonrisa a los niños de este también muy querido y recordado municipio. Muy bien, pues ahí está parte de la información y bueno, pues y hay no que ver. No nos invitaron a ninguno de las tres.
Bueno, publicaron la imagen, como diciendo, pues si la ves, vas. Si quieres ver, ¿eh? No fuiste por tu caña. No, yo nomás quería el ponche. De jocote. Yo nomás que lo quería, quería el ponche, pero sin el piquete. De hecho, fuimos ¿es a... esa parte o qué? De hecho, fuimos a una boda el fin de semana y hubo un ponche con piquete. No, pues sí, pedían, después de la boda sí hubo. Hay quienes, este... Ah, no, sí. Ponche. Se acabó. Se acabó frío. Y... Se acabó y nada más hubo el puro piquete. Pues, ya sé que quien. Lo quisieras combinar con refresco, con... O con ponche. O con... No, ponche, tengo que ya no había. Ah. Ya nomás había el puro piquete, ¿no? Ni con agua. Con los humildes tan contentos. No, a mí no, yo, lo bueno que ya alcancé el ponche sin el piquete. Digo, no, yo ahí yo ya. Está bien. Digo, menos mal, menos mal. Pues Milton, hemos llegado al final sí, de este ya. Espacio informativo. Agradecerles a todos ustedes el favor de su atención. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este inicio de semana. Recordarles que, bueno, pues esta semana es la última emisión del 2022. Y bueno, pues estaremos ya regresando por ahí sobre el 2, el 3 de... O pasando la rosca. Pues también. Pues ya lo vamos a ir adelantando, Milton, a partir del 2 de enero. A ver. Pues a ver si alguien nos manda una rosca. Pues esperemos, yo creo que sí. Habré porque ni posada no se hiciera. No. No, ahí con Rocío y César de la vista gorda. Y pues acá. En presidencia no te invitaron. En presidencia no nos invitaron. Bueno, pues fue en la vía pública. Ahí pero tampoco te invitan. Pero no, se invitaron, sí. Sí, ahí el DIF se invitó. Y pues con Expo Agrícola, pues no invitaron tampoco. Desde que ni te hablan. No, ahí ya ves que hubo una exclusividad ahí nomás. Y pues dices, pues ya, ni hablar. Ni modo. Pues sí. Ahora hay que esperar el canal. No, no nos dan ni agua los viernes. ¿Quieres? No hay agua cuando vamos, ¿sí? No nos transmiten por pasar al presidente. Qué bárbaro. Muy bien, pues. Gracias. Lo hubieran metido el jueves, a ver si ahí. A ver si lo quitaban. A ver si lo quitaban. Pero muy bien, pues vámonos. Recordarles que dieron Volcán en su versión impresa, ya están puestos de circulación, puestos de revista y tiendas, kioscos, donde encontrarán pues esta y mucho más información, ¿verdad? Si no, en redes sociales también, ahí nos vemos durante todo el día. Muy bien, señores, pues bueno, pues vámonos. Y nos vemos el día de mañana, 8 de la mañana. Que tengan todos ustedes un excelente día.